A ver, que te piso. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, más bien buenas tardes, porque son como las 1:30, creo, una cosa así. Y nada, uy, qué oscuridad. Que estoy pensando en hacer vedas otra vez. Vedas de agosto. Video Every Day of August, porque es agosto, no es abril. Ay, pero eso. El mes pasado, o sea, el mes pasado no, en abril, el veda anterior, lo conseguí hacer, así que a ver si este lo consigo también. Ay, me voy a sentar, que estoy cansadilla. Quería aprovechar hoy para hacer así un primer vídeo, un primer veda, y contaros un poquillo, pues novedades y... Ay, dentro, ¿qué haces? Contaros un poquillo novedades y lo que ha estado pasando pues estas 2 últimas semanas que no grabamos. Ven, sube. Sube, anda. Sube. Así, muy bien. Ven, ven con mami. Santos, ven. Ven con mami. Ven. Está histérico oliendo todo. Porque comí queso antes y me ponen las manos a queso y... Y el queso es queso, ¿a que sí? Mira, ¿veis? Esto huele a queso. ¡Oh, qué rico el queso! ¡Oh, qué rico el queso! Y, por cierto, que estrené el color verdecito de los que me llegó. Tenía yo ganas de estrenarlo. Además se ve como más... No más oscuro, pero un poco más tristón en las uñas. Con lo cual me gusta a mí para pa esta época del año. Está bien. ¿Qué? Mira, oh, me quitaste el queso, mami. El queso, qué mala soy. Y nada, eso, que solo voy a grabar así un poquito, que estoy ocupada. Ahí, no me pegues en la mano. Oh, queso, queso, queso. Eso, porque estoy ahora tomándome un descansillo, pero yo estaba trabajando. Que ese es uno de los cambios que ha habido en estas últimas semanas. Y os lo voy a enseñar. Os voy a enseñar mi nueva oficina, que es esta de aquí. Tengo aquí mi oficina, hago mis cosas de YouTube y aquí hago mis cosas del trabajo, trabajo de verdad. El trabajo que yo estoy haciendo ahora, que es asistente administrativa para un agente de impuestos, como si fuera un contable o algo así. Le comenté hace unas semanas que estaba pensando en dejar de trabajar con vistas a, pues, el siguiente tratamiento que tenemos que empezar. No sé, en algún momento, todavía no sabemos cuándo vamos a empezar. Y eso, y que seguramente tenemos que cambiarle la medicación a Trantor. Entonces eso supone pues que vamos a estar unas semanas que tengo que estar muy pendiente de ver si le dan más ataques que antes o menos o tal. Entonces con todo eso me estaba estresando un poco el pensar que tenía que estar pues trabajando varios días a la semana y que no iba a poder estar con Trantor y que además iba a estar yo cansada por la medicación y todo eso. Entonces le dije: pues estoy pensando en dejar de currar en las próximas semanas, un par de meses y tal. Y me dijo el, vale. Y luego al siguiente día que fui a trabajar me dijo, a ver, si es lo que tú quieres, si tú quieres dejar de trabajar, vale, lo entiendo y no pasa nada. Dice, pero yo, si hay algo que yo pueda hacer, si hay algo que podamos cambiar para que sigas trabajando para mí, pues mejor. Dice, si quieres trabajar desde casa, pues lo arreglamos para que trabajes desde casa. Me dijo, porque prefiero perderte un poco a perderte del todo. Y yo, ¡oh, qué bonito! Se me puso ahí todo romántico, ¿no? Y entonces le dije que bueno, que vale, que vamos a probar. Entonces me traje este es el portátil del trabajo, el que usaba yo en la oficina. Y luego eso, pues es una pantalla que tenía yo en casa. Y nada, me lo puse ahí en la mesa esta, con mi... En el curro también tenía el portátil y una pantalla extra. Me viene muy bien porque uso varios archivos a la vez y es mucho mejor tener varias pantallas. Entonces, nada, me lo traje. La semana pasada estuve trabajando, lo que pasa es que trabajé muy poquito. Y hoy, que ya es principio de mes, tengo bastantes cosillas que hacer. Y nada, ya estuve trabajando esta mañana un par de horas. Y ahora voy a trabajar otro par de horas. Así que nada, está muy guay porque
Por eso me organizo yo un poco cuando quiero, pues trabajé un par de horitas, luego estuve contestando comentarios, limpiando un poco y ahora voy a trabajar otro par de horitas. Y así estoy. Estoy guay. Está bien. A ver, quiero probar pues unas cuantas semanas, ¿no? O sea, es una sola semana, no es una muestra suficiente para ver si funciona o no. Pero eso, quiero probar unas cuantas semanas y ver qué tal nos apañamos, ver si a mí me gusta, si a mi jefe le gusta y nada, si nos gustan los dos, pues genial, porque es una manera de poder seguir trabajando pues unas horitas a la semana, pues casi indefinidamente, porque es algo que se puede compaginar pues con un tratamiento de fertilidad, con un posible embarazo, aunque viniera malo y todo eso. Así que nada, está bien porque es una forma de estar también en activo, digamos, que está bien. Uy, qué mierdecilla tenéis. Pero eso no es un trabajo a jornada completa, obviamente, porque son solo unas horas a la semana, pero es que últimamente me estaba llevando, o sea, me estaba tomando demasiado tiempo de mi día, porque entre unas cosas y otras tardaba, vamos, desde que salía de casa hasta que volvía a casa, solían pasar unas 7 horas y solo 4 horas pasaba trabajando, o sea, 3 eran de transporte o de tal, porque ahora Sergio se lleva el coche por las mañanas, cuando él se va a las 5 y media. Porque yo luego al entrar a las 10, yo creo, no sé si esto ya lo había explicado en algún vídeo, al entrar yo a las 10 tengo que coger el tren pues sobre las 9 o así, pero a las 9 en el parking público que hay al lado de la estación, que es para la gente que coge el tren, ya no hay sitio, ya no hay, vamos, no entra ni un alfiler, bueno, un alfiler a lo mejor, si es finito. Entonces, pues no era una opción que yo me llevara el coche a las 9. Así que se lo lleva Sergio. Y entonces yo tenía que, en vez de salir de casa a las 9, tenía que salir de casa a las 8 y media para ir hasta la estación hasta la parada del bus y luego del coger un bus que eran 6 minutos hasta la parada de tren y luego ya coger el tren y tal. Entonces, con todo eso, pues eran 3 horas de transporte al día. O sea, al día no, cada día que iba a trabajar. Entonces, eso era demasiado, demasiado. Y nada, me ahorro esas tres horitas cada vez que voy a trabajar. Bueno, me ahorro el transporte también, que tampoco, bueno, es decir, tampoco era mucho, pero bueno, son. Se me acabó la batería cuando estaba pensando cuánto es el tren. ¿Cuánto es? Madre mía, hace una semana que no voy al centro y ya se me ha olvidado. No, 4, 5, 4, bueno, 4, más o menos 4,50. Entonces la ida y luego otros 4,50 la vuelta, o sea que son 9 dólares al día, cada día que voy a trabajar que me los ahorro. Que bueno, si son 3 veces a la semana, pues oye, son casi 30 dólares. No está mal. Así que eso, que estoy contentilla. Estoy contentilla. Y nada, justo ahora me mandó el móvil. Justo ahora me mandó mi jefe unos comentarios de un email. O sea, esta mañana me mandó unas cosillas para trabajar. Yo las hice, le contesté, o sea, las mandé por email y le contesté, le puse ahí 4 cosillas. Él me contestó con sus comentarios y me mandó otra cosilla para trabajar. Entonces, eso, que me voy a poner a trabajar un ratillo y ya luego os cuento más cosas. Hola. ¿Visteis qué gran manera de empezar los Vedas? Ayer no grabé más y se me olvidó cerrar el vídeo. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Aquí sí. Sí, mami, un desastre. Yo llevé a Sergio a trabajar ahora hace un rato y estaba aquí desayunando y tal, y me acordé eso, que no había cerrado el vídeo ayer. Y no puede ser, no puede ser. Así que nada, ya voy a empezar a grabar el siguiente, pero bueno, antes quería despedirme, porque es lo que hay que hacer, es la educación que tiene una. Y nada, eso, que espero que os gustara el vídeo, el mini vídeo que grabé ayer. Hoy. Y nada, que si os gustó podéis darle a me gusta, dejarnos un comentario abajo con algo bonito que nos hace muchísima, muchísima ilusión. Y nos vemos mañana. Y adiós. No dices nada.
Oh, qué vergüenza. ¿Tienes pánico escénico? ¿Ya? ¿Tienes? ¿Sí? Voy a darme una botella y no sé qué. Y mira lo que tengo. Tener sidra en mi mano, en Australia, o sea, solo un asturiano expatriado sabe lo que se siente.